Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos. Estamos dando inicio a este webinar de EPIC Latino. Vamos a dar unas cortas instrucciones mientras los participantes que están en la sala virtual siguen conectándose. Recuerden, por favor, que la conexión de su webinar está ligado a su internet. En el caso de que tengan problemas, únicamente en la parte superior hay un botón rojo, el cual lo deben presionar para reconectar. Al final de la presentación, habrá una ronda de preguntas. Las preguntas se pueden enviar vía chat. Damos la bienvenida con ustedes, los conferencistas de esta noche, el conferencista de esta noche, el moderador y el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y el presidente del EPIC Latino. Que sea todo un éxito y buenas noches. Doctores, bienvenidos. Doctor Fernando, por favor, ¿podría activar su micrófono porque no le estamos escuchando? Perdón, bienvenido a toda la audiencia. ¿Podría activar su micrófono, doctor Aguinaga, por favor, para poder iniciar? Sí. Mi micrófono está. Doctor Aguinaga. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. El doctor Aguinaga ha tenido problemas con su transmisión y audio. Entonces, permítame empezar yo hablando sobre este webinar que vamos a dar hoy. Tengo, primero que todo, el gran gusto de presentar al doctor Harvey Sarnat, muy conocido en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo, desde luego. Él es profesor desde hace varios años aquí en la Universidad de Calgary y trabaja como profesor en neuropatología, en neuropediatría y en pediatría en la Universidad de Calgary y en el Hospital de Niños de Alberta. Antes de empezar, quisiera también decirles que nosotros tenemos los dos siguientes webinars que complementan el que estamos haciendo en este momento y que van a ser el 3 de junio a la misma hora y van a presentarse los doctores Antonio Bravo y el doctor César Guillermo Sánchez Acosta. Ellos nos van a hablar en ese entonces sobre abordaje de crisis neonatales y electroencefalograma activado en el recién nacido. Posteriormente, el 10 de junio, el doctor Khurshid Mohammed nos va a hablar sobre los aspectos clínicos de la encefalopatía hipóxica isquémica. Muy bien, y también le quiero recordar que la quinta jornada de EPIC Latino, que nosotros no vamos a poder realizar en Manta, Ecuador, debido al problema de la pandemia, lo vamos a realizar como nuestra primera jornada virtual.
va a ser desde los días 9 al 12 de septiembre del presente año. Espero que nos acompañen y información al respecto encontrarán posteriormente en nuestra página epiclatino.co. Muy bien, entonces, como Epic Latino queremos darles las gracias a todos ustedes. Ustedes saben que nuestra misión es mejorar la calidad de atención de los recién nacidos en Latinoamérica. No tenemos absolutamente ningún ánimo de lucro y lo que estamos haciendo con esto es fomentar la educación y permitir que todos ustedes tengan acceso sin ningún costo para esto. Ningún miembro de Epic Latino recibe ningún salario o algo así, honorarios, en relación con lo que estamos haciendo. Bueno, bienvenidos y quisiera darle la palabra al doctor Sarmat, que va a hablarnos sobre el examen físico del recién nacido. El doctor Sarmat. Con el cámara. Video. Buenas tardes a todos y es un gran honor de poder presentarles a algo de mi experiencia y agradezco mucho al doctor Carlos Fajardo por haberme invitado a compartir con ustedes estas materias. Y quisiera mencionar algo que no está en la presentación formal, pero es muy importante, que siempre al examinar al recién nacido, que hay que examinarlo con cuidado, con ternura y con gentileza. Porque los recién nacidos ahora sabemos que sí pueden sentir el dolor y están solo al principio de su vida de aprender de la empatía que se aprende de su relación con otras personas y cómo otras personas los traten, sea conocidos como su mamá o desconocidos como los médicos. As the name suggests, targeted neurological exam. Así que, bueno, gracias. Solo quería mencionar este aspecto importante. Bien. As the name suggests, targeted neurological exam is a modified and shortened neurological exam. The examination should start with the non-invasive components. It should be relatively brief. It should follow a standardized exam, and it should be targeted, to detect encephalopathy. Hi, I'm Dr. Harvey Sarnath, this is a full-term twin, dizygotic girl infant, who has a fractured left humerus from difficult delivery, and had some depression after birth, required even intubation. Examining the baby, we want to first of all take some of the covers off so that we can actually see the baby and be able to detect things. I think this will be enough. Sometimes we have to do things a little bit out of order to take advantage of the infant state. The targeted neurological exam is a relatively brief neuro exam expected to take around 10 minutes. This exam has 6 standardized components as listed. The focus is to detect babies with moderate to severe encephalopathy. We will now demonstrate each of these 6 components. Documentation of all babies considered for cooling must be completed using this template. The first examination is completed as soon as possible. The infant is eligible if he or she gets 3 or more yeses in the components as shown here. If the infant qualifies for cooling,
No further screening examinations need to be completed. If the infant fails to qualify for cooling on the first targeted neuro exam, then two further examinations must be completed between 2 and 3 hours and between 4 and 6 hours to ensure that the baby is not encephalopathic. If the infant scores 3 or more yeses on any examination, cooling must be commenced. A significant amount of information can be obtained by observation. It is the least invasive component and should be done first. During observation, focus on the infant's level of consciousness, spontaneous movement, and posture. In this video, the baby is closing his eyes and appears to be sleeping. It is important to make sure the baby is not lethargic or comatose. You can assess this by stimulation such as touch or firm pressure, not pain. Also assess the medications that the baby is currently taking. Medications such as benzodiazepines, opioids, and antiepileptics can decrease the level of consciousness. You want to look at the baby's posture and movements. Is the baby showing spontaneous movement? Are those movements symmetrical? Do they involve both the upper and lower extremities? And what is the posture that the baby is assuming at rest? For example, the frog posture with the hips widely abducted would suggest that there's muscular hypotonia. Are the arms extended or are they flexed at the elbows? Is there arching of the back, like opisthotonus, for example, which would indicate a very important corticospinal tract lesion? Posture in the newborn infant is age-dependent. As the tone in infants increase in relation to gestation, arms and legs that are extended assume a flexed posture. It is important to note that abnormal tone in lower limbs may be associated with breech presentation. The head should be closely inspected as part of the neurological examination. There can be molding of the head, which is an expected finding in the newborn. Palpate the sutures and outline the anterior and posterior fontanelles. Term infants with an extracranial injury may present with seizures, decreased level of consciousness, or both. Clinical presentation depends on the etiology and the compartment of the cranium involved with the injury. Diagnosis of the type of injury may help in determining the cause of an abnormal neurological finding. Has any obvious external malformations of the extremities, of the face, facial dysmorphism, hypo or hypertelorism, for example? Assessment of tone for the targeted neuro exam includes the following 4 maneuvers: scarf sign, popliteal angle, heel to ear, and pull to sit. Pull to sit is not recommended in an unstable or ventilated baby. The scarf sign tests for passive tone of the flexors in the upper extremity. With the infant lying supine and with the head in midline posture, the arm of the infant is flexed across the chest. The examiner nudges the elbow across the chest, feeling for passive flexion or resistance to extension of the posterior shoulder girdle muscles. The elbow joint should be easily moved over the chest up to the midline or sternum and not beyond it. In this video, notice how the infant's head is in midline position, and the examiner is easily able to move the elbow towards the opposite side beyond midline. This is suggestive of hypotonia.
The popliteal angle is assessed by fixing the knee on the abdomen, extending the leg with the index finger behind the ankle, and noting the angle at the knee. Test each side separately. The popliteal angle measures the maturation of the passive flexor tone around the knee joint. The leg is extended until a definite resistance to extension is appreciated. The normal angle is around 90 degrees. The heel-to-ear maneuver measures passive flexor tone of the pelvic girdle by testing for passive flexion or resistance to extension of the posterior hip flexor muscles. The infant is placed supine, and the flexed lower extremity is brought to rest on the mattress alongside the infant's trunk. While supporting the infant's thigh laterally to stabilize the pelvis, with one hand, gently grasp the infant's foot at the sides and pull it towards the ipsilateral ear. Normally, the foot cannot be extended beyond the umbilicus. This infant is in supine position with the head in midline. As the foot is flexed, it can reach up to the ear. If the foot can be extended to the nipple line, chin, or ear, low tone is suspected. Head leg is elicited by grasping the infant's wrist and gently pulling the infant from the supine towards the sitting position. The response of the head to this maneuver is noted. This is a normal response. In this infant, notice on the pull to sit maneuver, there is profound head leg. This signifies low axial tone. There are many primitive reflexes in infants. For the purpose of the targeted neuro exam, the only two primitive reflexes that need to be assessed are sucking and moral. After washing your hands and wearing clean gloves, stimulate the roof of the baby's mouth by inserting your finger. The baby will begin to suck. This reflex is not fully developed until about 36 weeks. Premature infants may thus have a weak or immature sucking reflex. Sucking reflex in mild HIE is normal. It is weak or absent in moderate HIE and absent in severe HIE. Therefore, weak or absent suck is always abnormal. The moral reflex is otherwise known as the startle reflex. It is present at birth, peaks in the first month of life, and begins to disappear around 2 months of age. It is likely to occur if the infant's head suddenly shifts position or is startled by a sudden noise. The legs, arms, and head extend. Shortly afterwards, the arms come together, and the hands clench into a fist, and the infant cries. Bilateral absence of the reflex may be linked to central nervous system injury, such as birth asphyxia. Unilateral absence is indicative of a peripheral injury, such as fractured clavicle or injury to the brachial plexus. The autonomic nervous system is important to determine in a baby, especially a baby who's had an insult such as a hypoxic episode during delivery or at birth. And there's other features of the autonomic nervous system that also will give you some indications. One would be the heart rate. If there's an excessive bradycardia, that would be increased vagal stimulation, parasympathetic overlay over the sympathetic. Another important vital sign is breathing. Note whether the breathing pattern is normal or not. In mild HIE, the infant will be breathing spontaneously. In this infant, note that the normal respiratory pattern supports mild HIE.
In moderate HIE, the infant will demonstrate shallow respirations or periods of apnea. In severe HIE, the infant will have no respirations. Examination of the pupils is the third component of the autonomic nervous system examination. Look for pupillary dilatation and the reactivity to light. In mild HIE, pupils are dilated and reactive. In moderate HIE, pupils are constricted and reactive, but sometimes can be sluggish. In severe HIE, the pupillary diameter is variable and fixed. In this video, we have reviewed the six main components of the targeted neuro exam. For the infant in this video, we need to decide if the infant qualifies for cooling. Remember, three or more, cool the core. In scoring this infant, there is no decreased level of consciousness, no decrease in spontaneous activity, no abnormal posture, no decreased tone, no weakness in any primitive reflexes, no constricted or variable pupils, no bradycardia or variable heart rate, no shallow breathing or apnea, or no seizures. The infant does not satisfy criteria for therapeutic hypothermia. However, the examination needs to be repeated between 2 and 3 hours and 4 and 6 hours for reassessment. Ahora puedo explicar. Bueno, gracias por ver este video. Y la forma más larga tiene subtítulos en español, que va a estar disponible para todos. Quisiera hacer un par de comentarios breves de algunas cosas que se vieron en el video. Primero, que hay que distinguir entre el tono muscular y la fuerza muscular, porque un bebé puede tener tono bajo de hipotonía disminuido, tono disminuido, y a la vez estar fuerte. O puede tener una debilidad
que acompaña el tono bajo. Así que hay que juzgar estas dos medidas independientes una de la otra. El reflejo de Moro empieza a partir de como 30 semanas de edad gestacional, más o menos, en algunos un poco antes, otros un poco después, pero en un niño prematuro muy pequeño de 25, 26 semanas, por ejemplo, hasta 28 semanas, la ausencia del reflejo de Moro no es necesariamente patológica, porque no se espera a esa edad. Ella mencionó las pupilas que en inglés dicen sluggish, quiere decir lenta, que se contraen muy despacio, más que lo normal. La maniobra del talón a la oreja se mostró en este video con la cadera en aducción junto al tronco. Pero también hay que probar esta maniobra con la cadera en abducción. Y a veces son iguales la cantidad de resistencia, pero a veces hay una diferencia y está bien registrar esta diferencia. La maniobra de la bufanda para la extremidad superior, no hay dos maneras de probar esta, solo hay una. Bueno, ahora vamos a seguir con la presentación de las transparencias. Antes que nada, quisiera agradecer al doctor Carlos Fajardo por haberme invitado a este gran privilegio de presentar algo de mi trabajo. Y aprecio mucho la oportunidad. En el video hemos visto los hallazgos clínicos, pero las observaciones que se registran de las posturas típicas del niño normal, del recién nacido, que tenga algún trastorno de encefalopatía, sobre todo de hipoxia y isquemia, necesitan una explicación de por qué ocurren estas posturas. Y hay una buena explicación en la neurofisiología y la neuroanatomía que quisiera presentar brevemente para que entienden por qué vemos estas posturas. Entonces, hay que reconocer que hay muchas vías pequeñas de origen en el tallo cerebral, como lo que llamamos vías bulboespinales. Y aquí hay unos ejemplos, y todos estos se pueden clasificar o agrupar en dos grupos porque juntos tienen y se llaman las vías subcorticales, medial y lateral. Y la vía corticoespinal es la tercera vía importante. También es importante reconocer que aunque la vía corticoespinal no completa su maduración hasta 2 años de edad, la maduración en términos de
de la ramificación de las terminales axonales y de la mielinización de la vía, sin embargo, puede funcionar y sobre todo en el recién nacido tiene más importancia las vías subcorticales que en cualquier otra época de la vida. Y aquí en esta transparencia se pueden ver los dos grupos de las vías. Hay un equilibrio que hay que reconocer, es muy delicado, entre la vía subcortical medial y la vía corticoespinal, que tienen efectos contrarios. La vía subcorticoespinal medial causa una extensión axial muy fuerte y flexión fuerte de las articulaciones distales. La vía corticoespinal, en cambio, causa el contrario, la flexión axial y la extensión distal. La vía lateral, vía corticoespinal lateral, es de menos importancia, causa una flexión de los músculos axiales, pero un poco débil y no afecta nada las articulaciones distales. Así que el principio importante es que las vías subcorticoespinal medial y la vía corticoespinal son antagonistas. La vía, y estos hallazgos fueron descritos por Lawrence y Kuipers en una antigüedad, se publicó en 1968, y la base es de estudios en monos recién nacidos con lesiones y con estimulación de estas vías, pero se puede extrapolar al humano porque es el principio es igual. Así que cuando vemos estas posturas, por ejemplo, a la izquierda hay un niño de 9 meses, pero es igual desde el nacimiento. Este niño nació a término y tenía bien documentada la asfixia aguda durante el parto y tiene la postura de opistótonos. Tiene la extensión axial de la columna y también se ve la extensión de las caderas y la mayoría del tiempo también de los hombros. Y se nota que en los músculos distales de los dedos, de las manos, se puede ver, y también de los pies, se puede ver que hay una flexión muy fuerte. Así que la enfermera tiene que meter algún algodón o algo en la mano para que no se haga daño mismo. El recién nacido a la derecha es recién nacido cuando se tomó esta foto, es de término. Y tenía también asfixia, es otro bebé, no es el mismo paciente. Y se puede ver que hay flexión fuerte de los dedos, de la muñeca, y también el pulgar hay una aducción debajo de los dedos. En términos neurológicos, la aducción es igual que la flexión. Porque
las mismas neuronas motoras pueden causar esto. Y en cambio, la abducción y la extensión son iguales desde el punto de vista neurológico. A veces en el niño prematuro se puede ver una abducción de las caderas en vez de una extensión de las caderas. Y esto tiene más que ver con el desarrollo de la articulación misma, de los huesos y los cartílagos a esta edad, que diferencias neurológicas. Pero este es un prematuro de 30 semanas, pero si fuera un niño un poco más grande, a 36 semanas o a término, tendría la extensión en vez de la abducción de las caderas. Además, bueno, con eso podemos empezar a entender por qué vemos estas posturas y correlacionarlas con la neuroanatomía y la neurofisiología, de cuáles son las vías que están funcionando o que están funcionando mal en estas condiciones. Además de eso, hay disquinesias fisiológicas que son transitorias en el niño prematuro. Entre 26 y 32 semanas de edad gestacional, los neonatos prematuros, los normales digo, muestran movimientos distónicos de los hombros y caderas y movimientos atetoideos en las articulaciones distales de los dedos y las muñecas. Y este fenómeno fue descrito por primera vez en 1961 por el profesor Albrecht Pieper, que vivía en esa época en Leipzig, en Alemania del Este, y lo publicó en 61 en alemán y luego 2 años después se tradujo al inglés. Y estas son figuras de la publicación original de Pieper. Y se puede ver en las manos y en el pie estos movimientos disquinésicos. Y estos son transitorios y después de 32 semanas desaparece. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, primero se puede decir que se nota también en el feto intrauterino, que mediante ultrasonido en tiempo real se puede ver estos mismos movimientos antes de nacer. Bueno, este fue un trabajo muy importante de una perinatóloga, a Alessandra Piontelli de Roma, que se publicó en 2010 en este libro. Así que confirme lo que vemos en los niños prematuros después del parto, que ocurre antes de nacer también. Bueno, en nuestros estudios de la secuencia de sinaptogénesis en diferentes partes del cerebro, encontramos que en el cuerpo estriado, que consiste en el núcleo caudado y el putamen, hay un desarrollo en parches de las sinapsis. Este es no es una tinción, es una inmunoreactividad de anticuerpos contra sinaptofisina. Sinaptofisina es uno de los componentes más importantes de la membrana de la vesícula sináptica.
Y no importa cuál es el neurotransmisor, en toda la sinapsis ocurre sinaptofisina. Así que se puede usar para mostrar la secuencia de sinaptogénesis. Y aquí se puede ver a las 13 semanas que no hay sinapsis todavía. Se puede ver en el centro los fascículos de la cápsula interna y a los dos lados las neuronas inmaduras, las pequeñas, del núcleo caudado y del putamen al otro lado. A las 21 semanas se puede ver los parches de sinapsis. Histológicamente, con una tinción de hematoxilina y eosina, por ejemplo, no se podría distinguir. Todas las neuronas se verían iguales. Pero con sinaptofisina se pueden ver estos parches. A las 26 semanas todavía se ven los parches, pero también todas las otras áreas con menos sinapsis tienen algo. No es que ya no existen sinapsis ahí como a las 21 semanas. Y a las 40 semanas a término, todo el cuerpo estriado está lleno de sinapsis y ya no se puede ver los parches. La parte blanca que se ve en el centro de esta figura es la cápsula interna, que por supuesto no tiene sinapsis. Por eso no está, no hay tinción ahí. Estos parches del desarrollo inmaduro corresponden temporalmente exactamente casi al periodo que clínicamente se puede notar las disquinesias. Y sabemos que el cuerpo estriado es muy importante para estas disquinesias y en muchas enfermedades de estos núcleos se ven, se expresa como disquinesias extrapiramidales, se llaman a veces. Así que tenemos algo de explicación aquí. Es importante también, no está en la transparencia, pero es importante también reconocer que no hay ninguna vía directa del cuerpo estriado a la médula espinal. No hay una vía estriado espinal, no existe. Así que todos los impulsos del cuerpo estriado tienen que subir a la corteza cerebral e influir la vía corticoespinal. Así que esto tiene que ver con la maduración de la vía corticoespinal también. Bueno, pasando a otro tema, quisiera mencionar brevemente algo del trabajo que me ha interesado desde hace casi medio siglo, pero recientemente estamos estudiando con más atención. Estos son los reflejos olfatorios del recién nacido. El recién nacido prematuro puede responder a partir de como 30 semanas, a veces tan temprano como 28 semanas, a los estímulos olfatorios. Y también se ha mostrado en los fetos antes de nacer que si hay moléculas disueltas en el líquido amniótico, generalmente que vienen de la comida materna, que tienen olor fuerte como el ajo, cebolla, ciertas especies, por ejemplo, entonces el feto con ultrasonido en tiempo vivo, en tiempo real, responde a estas especies. Así que es muy fácil probar los reflejos olfatorios en el recién nacido.
hay que usar una sustancia aromática que no estimula los receptores de dolor del nervio trigémino, que también viven en la mucosa nasal. Así que el amoníaco no sería una buena sustancia. Irritante, sí, que son irritantes. Nosotros usamos aceite de menta que se puede meter en una en una torunda de algodón dentro de un tubo pequeño de laboratorio, puede ser de vidrio o de plástico, y es muy fácil de tener este tubo en su estuche de examen y probar el reflejo olfatorio, porque puede ser disminuido o ausente en las encefalopatías neonatales. La respuesta que vemos en la mayoría de las respuestas, y eso no quiere decir que 66%, dos tercios, no quiere decir que dos tercios de los niños tienen esta respuesta y otro tercio tiene otra respuesta. En el mismo niño se puede ver en diferentes pruebas cualquiera de los dos. Pero la mayoría responde con empezar a succionar o extender la lengua o hacer movimientos de los labios, que indica que percibe el olor. Como un tercio de las reacciones no hacen eso, pero muestran una reacción de alerta, de sorpresa, o retraen la cabeza, o hacen gestos faciales, que también indica que han percibido el olor. Desgraciadamente, el primer par craneal del nervio olfatorio no se examina con mucha frecuencia en cualquier edad, en realidad. Pero sobre todo en el recién nacido, generalmente el examen de los pares craneales son 2 a 12. Siempre nos dicen los residentes. Pero el primero es muy importante también. Y estas respuestas olfatorias pueden ser otro criterio adicional en la valoración de la escala graduada que describí en 1976, y que actualmente estamos revalorando a ver si todavía sirve o si hay otras cosas que se pueden modificar. Y una de las propuestas que tenemos es añadir el reflejo olfatorio. Todavía estamos estudiándolo, no estamos recomendándolo como se usa para todos los niños, pero es muy fácil hacer y no es invasiva, así que vale la pena de considerarlo. Bueno, les agradezco mucho su atención y otra vez agradezco al doctor Carlos Fajardo y también por la ayuda técnica de Andy Guerra en Ecuador. Y que estén todos bien. Gracias. Aló, ¿me escuchan? Sí, Fernando, por favor, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de dar paso a las preguntas, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo agradecerle al doctor Jarvis Arnard y a Epi Latino
por darnos a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría el privilegio de apoyar este gran evento. Veo que gente de toda Latinoamérica, México, Argentina, República Dominicana, Ecuador, Colombia, toda Latinoamérica se ha conectado para oír una charla de una eminencia con el doctor Sarnad. Quiero agradecer también a Nestlé, quien nos apoyó con la plataforma, para que todos ustedes, con los costos que lleva la plataforma, para que todos ustedes puedan ingresar de forma gratuita, y con Epilatino estamos trabajando para que todo este tipo de conferencias lleguen gratuitas a toda Latinoamérica y a Ecuador también. Muchas gracias, Carlos. Te doy paso para que continúes con las preguntas y les agradezco a todos de corazón la oportunidad. Bueno, mil gracias a todos los que están atendiendo a este webinar y al doctor Harvey Sarnad por su excelente presentación y su deseo muy inmenso realmente de ayudar en lo que son los efectos académicos y educativos de toda Latinoamérica. Hay unas preguntas que me parece que son interesantes de considerar, y ellas son, la primera que vamos a preguntar es si existe alguna diferencia y cuáles serían las diferencias en los exámenes físicos en niños con encefalopatía que sean bien sea prematuros o a término. Gracias por esta pregunta, es una buena pregunta. La diferencia depende de lo que se espera a cualquier edad gestacional. Si no se ha desarrollado ciertos aspectos del examen normal, del niño normal, por supuesto que no se puede interpretar como un signo de encefalopatía. Así que hay que comparar el examen normal a cada edad con lo que sea anormal. Es diferente. Y está bien establecido para el recién nacido a término. Para los pretérminos no tenemos exactamente iguales la definición de lo que sea una encefalopatía todavía, pero todo depende de la comparación con el desarrollo normal y lo que se espera a cada edad. Mil gracias, doctor Sarmate. Aquí hay otra pregunta que me parece muy interesante. Y es, el examen neurológico del recién nacido tiene diferentes parámetros, desde luego. Si uno exceptúa las convulsiones, porque son muy importantes a mi juicio de ver, para decir a un niño que tenga hipotermia, ¿hay algunos síntomas o signos de niño que sean de mayor valor que otros? No hay un... No, hay varios aspectos del examen neurológico que son importantes y hay que juntar estas cosas para tomar la decisión. El tono muscular para mí es importante. El estado de conciencia es igualmente importante. Los aspectos autonómicos también pueden tener una gran importancia. Si el niño no puede, tiene una descarga parasimpática, por ejemplo, con pupilas pequeñas y con la peristalsis aumentada y bradicardia y secreciones bronquiales más profusas que debe ser. Esto también es importante, pero hay que mirar todos los aspectos, no solo elegir uno que va a decidir. A veces hay un aspecto que sí puede ayudar de decidir, por ejemplo, la presencia de crisis epiléptica. Muy bien, doctor Sarnad. Otra pregunta se relaciona con la posición del pulgar en abducción dentro de los otros dedos. ¿Es un hallazgo que si es aislado siempre se considera normal o podría tener consideraciones de normalidad? Por lo general, la aducción del pulgar con los dedos en flexión encima del pulgar es una postura anormal a todas las edades. A veces he visto esta postura, por ejemplo, en un niño que tiene frío y que puede ser transitoria y no es un signo tan grave en ese
en esa condición. Una manera de probarlo si es normal o anormal, generalmente es anormal, es probar el reflejo de táctil de los dedos. Hay que tocar los dedos del el aspecto dorsal de los dedos, así, fregarlos, así, y frotar los dedos. Y si el niño es normal, va a extender los dedos, aun cuando tenga una postura anormal. Este es un reflejo que se pierde con la encefalopatía hipóxica. Así que si no puede extender los dedos con al tocarlos, entonces esta es evidencia de que la postura es una postura anormal, es un signo corticoespinal. Gracias, doctor. El doctor Montales está refiriendo que el reflejo olfatorio es un concepto novedoso. La pregunta sería, ¿qué tan novedoso es o es simplemente que nosotros hemos dejado de evaluar ese 50 años? Bueno, describí este reflejo hace casi medio siglo, en 1978, pero muy poca gente usa la prueba. Así que ahora estamos tratando de hacerlo con más cuidado y hemos buscado, hecho un sondeo de los pediatras, los neurólogos pediatras de hace 2 años, la referencia está en la página de mi presentación, pero lo buscamos en las sociedades nacionales de 3 países de América del Norte y los resultados eran más o menos iguales. Casi nadie usa este reflejo, examina este reflejo. Y yo creo que puede ser más importante. No tengo un estudio prospectivo que prueba eso, pero desde hace muchos años estamos examinando el olfato en el recién nacido como parte del examen neurológico. Y yo tengo la impresión que es un signo confiable de la encefalopatía, que ya no responden al olfato. Pero estamos estudiándolo ahora en una manera más sistemática. A todas edades, en realidad, ¿no? Así que no puedo recomendar que sea un signo que va a influir la decisión de usar la hipotermia, por ejemplo, pero vale la pena de estudiarlo y documentar si se puede reproducir y si es confiable. Muy bien. Aquí una pregunta sobre los fenómenos vasomotores. Cuando ellos persisten, ¿eso es anormal o es normal? Fenómenos vasomotores persistentes. Vasomotores, bueno, es parte del sistema autonómico y hay que ver otros aspectos del sistema autonómico. Pero sí, depende también de la temperatura ambiente, porque si el bebé tiene frío, entonces va a tener eso. Pero es importante. Es importante, es parte del examen autonómico. Hay una pregunta en relación con la justificación o no de utilizar hipotermia en menores de 36 semanas o en niños menores de 1800 gramos. ¿Eso es una cuestión que se debe o no se debe realizar en su opinión? No puedo contestar muy bien esta pregunta, hacer la pregunta, porque no tengo suficiente experiencia en esto, pero no lo recomiendo porque no hay suficiente evidencia que tiene beneficio y también no tenemos evidencia de que
no puede hacer daño al cerebro a esa edad. La otra pregunta se relaciona: ¿en qué momento sería conveniente realizar un electroencefalograma en el niño que tenga en que se esté sospechando encefalopatía hipóxica isquémica, por un lado, y por otro lado, en qué momento debería empezarse a realizar el examen físico en estos niños en que se sospecha encefalopatía hipóxica isquémica? Bueno, en primer lugar, siempre está bien tener, es mejor tener el examen clínico el mismo día que se realiza el electroencefalograma. En el estudio original de 1966, hicimos la grabación del electroencefalograma después de 24 horas por primera vez. Porque en el segundo día, el electroencefalograma está más afectado que en el primer día, porque depende de que si todavía hay transmisores en las neuronas que están dañadas, pero todavía no están muertas, y en el segundo día ya se han agotado todos los transmisores y se ve, el patrón del electroencefalograma corresponde más que nada a la presencia de transmisores. No hay ninguna diferencia para el electrodo que está grabando el electroencefalograma si la sinapsis no se ha formado porque el niño está demasiado joven, o si no está funcionando porque no hay más neurotransmisor. Luego hallamos en ese estudio original que entre 5 y 7 días de edad que puede tener valor pronóstico si persiste la encefalopatía. Si recupera por completo el electroencefalograma, es un buen signo que el niño puede recuperarse bien sin secuelas. Y yo creo que todavía existe, si necesitan los dos, registrar el electroencefalograma cuando sea peor, el segundo día, y luego dentro de 5 a 7 días. Gracias, doctor. Es muy común que en muchos países o en algunos lugares de Latinoamérica no exista, por ejemplo, la posibilidad de hacer un electroencefalograma en un bebé. Y si el niño tiene un cuadro de hipotonía y está bajo efectos de sedación que pueden producir fasciculación y espasmo, por ejemplo, a nivel torácico con el fentanil, y es difícil diferenciar si hay eventos paroxísticos o no, ¿qué considera usted que se debe tratar al niño con anticonvulsivantes o no? Bueno, esta es una cuestión de en parte de la experiencia del médico, de distinguir crisis de otras cosas como el clonus, por ejemplo, que no es una crisis. Y el electroencefalograma es muy importante para distinguirlo, aun cuando sea un electroencefalograma muy sencillo de 8 canales en papel en vez de en computadora. Eso puede darle información que se necesita. Hay que hacer tomar una decisión clínica si usted cree que esta es una crisis. Entonces es mejor para el paciente de iniciar un tratamiento de medicamento para controlar las crisis. Si los episodios son muy breves y no causan la apnea, por ejemplo, prolongada o algo así, entonces a veces vale la pena de observar al bebé por un tiempo y decidir después y no dar el medicamento la primera vez que tenga un evento que puede ser una crisis. Parece muy práctica su respuesta, doctor Sarnat. Hay otra pregunta que es en relación con lo que usted estaba hablando del análisis del nervio craneano 1,
olfatorio. ¿Y cuáles son los olores que usted recomienda durante el tratamiento del examen? El olor que usamos nosotros es la menta, porque la menta es, no estimula mucho el nervio trigémino de dolor, y es algo que se puede, en un tubo, se puede conservar por muchos meses sin tener que renovar el olor porque no se seca. Y, por ejemplo, es confiable y es la sustancia que usé en el estudio original de 1978 y siempre he usado la menta. No digo que es la única, la canela es otra que se puede usar, hay otros también, hay muchas, pero yo recomiendo la menta porque es la sustancia con que yo tengo la más experiencia y yo estoy convencido de que sirve muy bien para este propósito. Claro que sí. Algo también relacionado con los, la respuesta olfatoria, y es cómo se puede distinguir de signos de estrés o desorganización. Bueno, un niño, supongo que el estado de conciencia del niño, por supuesto que tiene, que puede afectar. Por ejemplo, por lo general no hay respuestas confiables en el sueño profundo de recién nacido, pero también con encefalopatía. Si el niño está llorando, entonces está distraído y tal vez no va a responder muy bien. Si tiene la nariz tapada o está intubado el niño y no pasa el aire por la mucosa nasal, entonces puede que no responda. Así que hay que ver las condiciones, no solo de la conciencia del niño, sino del ambiente también, para tener confianza en la prueba. Muy bien. La otra pregunta se relaciona con aquellos niños que están hospitalizados con encefalopatía hipóxica isquémica y habla de la estimulación temprana. Si usted tiene alguna experiencia o información al respecto de si es conveniente hacer estimulación temprana durante la hospitalización o posterior a la salida del niño a la casa. Bueno, claro que posteriormente sí sirve, que hay que estimular al niño y no dejarlo en la cuna contemplando un techo blanco. Pero durante el episodio agudo o en los primeros días, los primeros 2 o 3 días después, el niño probablemente no puede responder muy bien al estímulo porque hay una falta de neurotransmisores, como mencioné, porque las neuronas están dañadas y no pueden seguir con la biosíntesis de neurotransmisores. Y esto en el sistema sensitivo, tanto como el sistema motor. Así que probablemente el estímulo no va a ayudar mucho en los primeros días después de un episodio agudo de hipoxia, pero después sí puede ayudar en recuperar y no hace daño. Y hay que enseñar a los padres cómo hacerlo. Si ellos son jóvenes, pues, en especial, y no tienen experiencia en cómo estimular a un bebé. Muy bien. Hay una pregunta relacionada con aspectos clínicos que me parece que es importante tal vez de enfatizar. Y es un niño que tiene encefalopatía y hipóxica isquémica, ¿cómo lo relaciona con el encefalograma integrado por amplitud? Bueno, el electroencefalograma de amplitud así es una manera de encontrar
las espigas de crisis, pero no es una manera de juzgar la periodicidad o los ritmos del fondo del electroencefalograma. Así que yo creo que tiene cierto valor en documentar las crisis, pero para documentar la actividad del fondo que refleja la función neurológica de la corteza cerebral, creo que en mi experiencia no sirve muy bien. Muy bien. Otra pregunta que es la valoración con la escala de Sarnat, un niño con encefalopatía hipóxica isquémica, pero que ya ha sido sometido a enfriamiento y que se debe seguir realizando cada 2 o 3 horas, o puede ser válida solo hasta las primeras 24 horas de nacido, o es aplicable también el segundo día y subsecuentes. No, esta escala se puede aplicar durante todo el periodo neonatal, en realidad. Creo que no es necesario hacerlo a cada 2 o 3 horas, es muy frecuente para... Se puede, porque no es... Al principio, tal vez en algunos bebés que sí sirve, y como no es algo invasivo para el bebé, entonces sí es posible, vale la pena de hacerlo, pero generalmente se puede hacer diario durante la primera semana, por ejemplo, y eso es suficiente. Bueno, mil gracias, doctor Sarnat. Fue muy, muy educativa su charla y muy apropiada para toda la gente que está viéndonos. Evidentemente, esto es una enseñanza para nosotros. Y le quisiera agradecer en nombre de Epic Latino, de la Sociedad de Pediatría de Pichincha, su participación en este evento. El doctor Fernando Rinagua nos quiere decir algunas palabras. Bueno, yo creo que ya di las palabras. Yo solo quiero agradecerle a todos. Creo que siempre oír a una persona con tanto conocimiento es algo que nos deja una enseñanza en estas épocas tan difíciles, y ver que la ciencia se sigue transmitiendo a través del internet y ahora de los webinars. Gracias a todos por participar. Les invitamos el próximo miércoles, que vamos a hablar de más neurología neonatal, y el próximo y el miércoles seguido también de enfriamiento cerebral. Ya vamos a poner en nuestras redes sociales y en la página web, les va a llegar las invitaciones. Gracias, doctor Sarnat, por dar esta conferencia tan espectacular, y a la empresa de Nestlé por apoyarnos para lograr que sea gratuito este webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, felicidades. Okay.